¡Estamos al aire! Claro. Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de 31 Minutos, el noticiero más informado de la televisión. ¡Vamos a... ¡Tulio! ¡Oh, una noticia de último minuto! ¡No! ¡No, Tulio! ¡No interrumpa, Juanín! ¡Tengo que leer la noticia! ¡Pongan atención! ¡La gente en su casa también! Amado Tulio, corachón de mi... corachonchito... ¡Pero Juanín, esto no es una noticia! ¡Es una carta privada de mi novia Cindy! ¡Eso trataba de decirte! ¡Ah, la leeré en silencio! Amado Tulio, corachón de mi corachonchito... ¡Igual se escucha! ¡Cállate! Te escribo para decirte que voy partiendo desde Titiritalca para visitarte. ¡Espérame! ¡Oh, Cindy viene para acá y llega... hoy mismo! ¡Oh, qué maravilla! ¡Tulio! ¡Despabilate y sigue con el programa! Oh, claro. Vamos a los titulares de hoy. En el romántico programa de hoy, vea las importantes investigaciones de un increíble arqueólogo. Asista con nosotros a la cultural y mágica Feria del Libro de Titirilquén. Y vea las aventuras de Juan Carlos Bodoque en el maravilloso y romántico Fondo del Mar. ¡Tulio! ¡Concéntrate en el programa! ¡Ay, no puedo, Juanín! Cindy viene de visita y tengo que demostrarle que yo soy el conductor de noticias más culto y educado. Bueno, mejor anuncia la nota sobre Egipto. ¿Egipto? ¿Qué es eso? ¿Un jabón? Vamos a la nota. ¿Qué es Egipto? Hola, Tulio. Me encuentro aquí, en la soleada y misteriosa tierra de Egipto. Y a mi lado está el connotado egiptólogo Hans Poblete, que está a punto de descifrar las escrituras del misterioso muro de Anilintus. Cuéntenos, profesor. Efectivamente, Jackson. Este es el misterio más grande de Egipto. Y yo, el gran Hans Poblete, lo voy a descifrar. Aquí dice: hola, soy Ramsés XVIII, más conocido como Ramsés el Bromista. Por tirarle un pastelazo en la cara al faraón, fui condenado. Esta es mi maldición. Oh, el que lee esto es un pelmazo. Del cielo le caerá un pastelazo en la cabeza. Luego un perro lo humillará. Después su acompañante le pegará con un micrófono. Bueno, si ahí lo dice. ¡Ah! ¿Dónde iba? ¡Ah! Luego le caerán litros y litros de miel. ¡Mmm! ¡Ah! Efectivamente es miel. Y luego cientos y cientos de plumas. Si no fuera un científico, diría que esto es una broma. Bueno, Tulio, esto es todo desde Egipto. Soy Jackson Aceituno y este es el tarado Hans Poblete. Adelante, estudios. Tulio, tu novia debe estar por llegar. ¿No estás nervioso? Por el contrario, Juanín. Estoy muy tranquilo. ¡Qué bueno! ¡Porque ahí viene! ¡Ah! ¡Ahí viene Cindy! ¡Viene Cindy! ¡Viene tranquilo, Cindy! ¡Viene tranquilo, Cindy! ¡Lo respira Cindy profundo! Y ya ha llegado hasta el estudio mi novia Cindy. Por lo tanto, la entrevistaré para que le cuente a nuestro querido público cuánto me ama. ¡Cindy, amor de mi vida! ¡Ha llegado! ¡Qué emoción! ¿Pero por qué me pegaste? ¡Por mentiroso! Oh, ¿mentiroso? Yo jamás he mentido, te lo juro por mis ojos verdes. ¡Farsante! Me dijiste que trabajabas en un programa educativo, pero yo lo he visto por semanas y nunca he aprendido nada. Pero Cindy, este programa es muy enseñativo. ¡Educativo! Perdón, educacionante. Aquí amamos la cultura y nos fascinan los libros. ¿Cierto, chicos, que nos fascinan los libros? ¡Sí! ¡Guerra de libros! Que creí que prácticamente eras un profesor. ¿Y ahora qué vas a hacer, Tulio? Llama a todos a una reunión urgente. Mientras vamos a una cultural, nota la maravillosa Feria del Libro de Titirilquén. ¡Vamos a verla! Entrecerrado y general, particular y pavoroso. En mandril... ¡Oh!
Hola, Tulio. Me encuentro aquí, en la Feria Nacional del Libro, donde año tras año se reúnen escritores, libreros y libros a compartir sus experiencias y leer juntos. Acompáñenme al emocionante mundo de las letras. Embanderado y enlutado, y sin medida como un beso. Señor, señora, no olvide llevar sus libros, novelas y revistas. Le tenemos 2 kilos de libros por 1000 pesos. Aproveche la oferta y por qué señora, no voy a... Señora, casero, caserita, por favor, lleve sus libros. ¿A cuánto tiene el kilo de libros? Para usted, mi reina, solo 1000 pesos el kilo. ¡Ay, pero qué caro! Tengo 500. Bueno, dama, 1 kilito para la dama. Deme 2. 2 kilitos para la dama. Caserita, acá tengo los libros más frescos. Están recién escritos. Incluso la tinta está fresca. Bueno, Tulio, me despido desde aquí, la Feria del Libro, ese maravilloso objeto decorativo. Quiero aprovechar esta ocasión para mandarle un saludo a mis perros Chaucha, Yo No Fui, Tepo Tepo, Adjetivo, Jane Bond, Maletín. ¿Pero qué clase de lugar es este? Es la Feria del Libro. Todo tipo de libros para adornar lo que tú quieras. Pero Mario Hugo, estos libros, aparte de decorar, tienen una gran utilidad. ¡Guerra del libro! Y me tienen que ayudar a demostrarle a Cindy que este es un programa que enseña mucho. Pero si no sabemos nada. Yo no sé ni ver la hora. ¡Ah, ignorante! Son las 40:67 de la semitarde. Te equivocas, Tulio. Oh. Son las un palito para la derecha y otro palito para el lado. ¡Ah, basta ya! Probaremos que 31 minutos es el programa más educativo que existe en todo el... ¿cómo se dice? ¡Planeta! ¡Ah, eso! Y ahora a educar, muchachos. Eso, ¡vamos! ¡Sí! ¡Vamos a educar! Tulio, ¿qué es educar? Bah, qué sé yo. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¿Cinco? ¡Cinco! Oye, ¡cuatro! Yo soy el 4, ¡ocho! Les he dicho que tienen que ordenarse antes de salir. ¿Por qué se meten todos al mismo tiempo? ¡Eso es terrible! ¡Es una nota educativa! Y ese fue otro aporte educativo de 31 minutos. ¿Viste, Cindy? Este programa es muy educativo. ¡No se dice así, ignorante! ¿Sabías que ignorante empieza con la letra I? ¡I! Y ese fue otro aporte educativo de 31 minutos. Esa I está equivocada, payaso. Oh, y payaso empieza con la letra P. P. Pero Cindy, no le tengas miedo a aprender. Eso sí que fue educativo, Tulio. Sí, bodoque. Oh, y a propósito, bodoque empieza con la letra B, como barco y otro barco. Sí. Y Tulio empieza con T, como tonto, tarado, torpe y tacuaco. ¿E de qué? Estamos al aire, así que presenten la nota verde. Oh, claro, P. ¿P? P de pongan atención. El destino me ha trasladado nuevamente al archipiélago de Juan Fernández. Esta vez para sumergirme en una aventura de proporciones. Sin más compañía que mis tanques de oxígeno y mis aletas, haré un viaje al fondo del mar. Isla mía querida, yo te canto feliz, pues mi vida sería muy triste sin ti. En mi primera inmersión, descubro de inmediato que las aguas son cálidas y hay una excelente visibilidad. El origen volcánico de las islas ha determinado un paisaje submarino lleno de acantilados, cuevas y grietas, donde conviven en perfecta armonía una gran cantidad de especies. Me acerco a una roca. Pero grande es mi sorpresa cuando esta empieza a moverse. Se trata de un lenguado, pez de cuerpo aplanado al que le gusta descansar, mimetizándose con el fondo marino. Un poco más allá, otro extraño pez se camufla con su entorno. Es un pez escorpión, de misteriosa y atemorizante figura, cuyas aletas tienen glándulas venenosas. What?
escondida detrás de las rocas, una morena de afilados dientes espera paciente a sus víctimas, principalmente peces pequeños y pulpos, su plato favorito. Escondida en su cueva, una langosta apenas se deja ver. Las langostas son el principal recurso económico de Juan Fernández y ha sido necesario protegerlas para que no desaparezcan. El exquisito sabor de su carne las convierte en un manjar por el que alguna gente está dispuesta a pagar mucho, pero mucho dinero. Cientos de peces nadan a mi lado y creo que voy a ponerme a llorar. ¿Cómo es posible tanta belleza, tanta vida desatada? De regreso en el bote, decido acercarme a un sector donde los amistosos lobos finos de dos pelos juguetean sin contratiempos. Me acerco a ellos con el fin de establecer contacto. Me miran curiosos, pero no escapan. ¡Ey! ¿Alguien quiere nadar conmigo? Uno de ellos, llamado Celedonio, me entrega su testimonio. Nosotros, los lobos finos de dos pelos, hemos sido perseguidos por siglos por nuestra valiosa piel. Oh. Como somos muy amistosos, a los cazadores nunca les costó matarnos para hacer abrigos y sacar nuestro aceite. Estuvimos a punto de extinguirnos, pero ahora estamos protegidos y somos muy felices. Muy interesante. Para tener una noción de la matanza de los lobos, puedo decir que solo entre 1793 y 1807, barcos loberos norteamericanos obtuvieron 3,5 millones de pieles. Celedonio me invita a nadar con los otros lobos. Es emocionante, las palabras sobran. Es hora de partir. Tengo ganas de que me salgan agallas para quedarme a vivir por siempre en este paraíso. Pero la vida continúa. Debo regresar a mi viejo escritorio. Y esa fue mi absolutamente educativa nota verde. Te felicito, Juan Carlos. Realmente hemos aprendido mucho. ¡No fue suficiente! ¿No fue suficiente? ¿Y qué quieres? ¿Que eduquemos al niño en forma integral siguiendo los parámetros didácticos del Ministerio de Educación basados sistemáticamente en los programas de estudio de la mencionada entidad pedagógica? ¡Sí! Oh, pero si ningún programa cultural ha culturizado de verdad en toda la historia de la televisión. ¡Inténtenlo! Oh, ¡me tiene desesperado! ¡Cómo me gustaría golpearla muy fuerte! ¡Juan Carlos! ¿Dónde están tus modales? ¡Cindy es una caballera! ¡Se dice dama! ¡Ah, es lo mismo! Pero no te preocupes por tu falta de ignorancia, Juan Carlos. Para enseñarnos modales, aquí está Joe Pino. ¡Hola! O debo decir, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de la hora que sea. Estos son los buenos modales con Joe Pino. Gracias. Muchas gracias, por favor, gracias, por favor, hasta luego, adiós, hasta luego, señor Joe Pino. Señor Joe Pino, adiós, con permiso, disculpe, ¿me permite? Está bien, Joe, ya entendimos. ¡Termina con esa lata! Se dice, por favor, señor Joe Pino, termine con esa lata, por favor. ¡Cállate! Haz el favor de callarte. Así se dice, porque si no, sería una falta de respeto al individuo y a mi persona en particular, Tulio. Oh, esto es un desastre. ¿Con qué educamos ahora? No sé, Tulio. Oh. Oh. Eduquemos con lo más educativo que existe, Tulio. Oh. Los animalitos. Oh. Presenta al siguiente invitado. Está bien. Y para aprender de la naturaleza, el profesor Cirilo Pila nos ha traído animales verdaderos al estudio que están en peligro de extinción. ¿Qué animal nos trajo, profesor? Bueno, vengo a mostrarles el conejo salvaje. Oh. Mírenlo.
¡Hola, conejito salvaje! No intenten hacer esto, niños. Nosotros hemos tomado todas las precauciones porque este es el conejo más salvaje y asesino que existe. Nadie ha podido domesticarlo jamás debido a su terrible y perversa bestialidad. Primo Josefo, ¿cómo estás? ¡Hola, bodoque! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo te ha ido? Aquí, te invito al casino. Aquí, trabajando, ya. ¡Estafador! ¿No tiene un animal verdaderamente salvaje? Bueno, el búfalo, pero... ¡Nada de peros! ¡Traiga el búfalo! ¡Adelante, el búfalo! Niños, pongan mucha atención, porque el búfalo... ¿No tiene un animal un poco menos salvaje como un... caracol, por ejemplo? Mejor elija usted. ¡Profesor, saque estas bestias de aquí! ¿Está loco? Son muy peligrosos. ¡Adiós! ¡Ah, no se vaya! Mejor vamos a la siguiente nota educativa y luego volvemos. ¡Ay, suélteme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Me trago una uva! Buena onda. Siempre te he dicho que te portes bien y que no hagas eso y... Hola, amigos. Hoy aprenderemos a hacer algo muy lindo y entretenido. Vamos a aprovechar los desechos que tenemos en nuestras casas. Veamos la lista de cosas que necesitamos. 2 rollos vacíos de papel confort. 4 palitos de fósforo. 3 clips. 1 elástico. 1 compact disc rayado. 1 rueda de auto. ¡Ah! ¡Una cruz! Un chip multiprocesador de 37 megabytes de 4 amperes. 1 pata de cama. 1 ampolleta de microondas. 1 cordón de teléfono. Un problema de salud. ¡Ay, espera, mijita! Un espejo quebrado. El interior de un libro. Un semáforo. Las chalas de tu papá. El plato de comida del perro. Ahora, unimos ingeniosamente todo lo que juntamos y tenemos nuestro propio basural, donde podrás criar tus propios ratones. Sí, es como estar en el paraíso. ¡Aquí hay un rinoceronte! ¡Disparen! ¡Eso! ¡Oh, fallé! ¿Pero qué están haciendo? Deshaciéndonos de la plaga de animales en peligro de extinción. ¿Tulio? ¡Eres una bestia! ¡Y tu programa es una mugre! ¡Ya no te amo! ¡Adiós! ¡Pero Cindy! ¡Este programa es educativo! ¡Y ama la naturaleza! ¡Te lo juro! ¡Aquí hay un oso panda! ¡Disparen! ¡Atrápenme si pueden! ¿Qué haremos? ¡Esto es un desastre! ¡Dejen de disparar! ¡Nunca podremos hacer un programa educativo! ¡Ahora quién podrá ayudarnos! Creo que este es un trabajo para el tío Bodoque, niños. ¡Escuchen! Para demostrar nuestro aporte cultural, le presentaremos al público la obra más importante de la cultura universal. ¿La Guerra de las Galaxias? No, inculto. Me refiero a la versión de 31 minutos de El Quijote de la Mancha. ¿Qué? Vamos a los comerciales para preparar todo. ¡Traigan esas luces! Tutulio, ponte tu traje. ¡Pongan esos escenarios por ahí! ¡Rápido! Y ahora, para demostrarle a Cindy Miraflores que nuestro programa es muy cultural, presentamos El Quijote de la Mancha. Escrito, producido, dirigido y presentado por Juan Carlos Bodoque, o sea yo. ¡Bravo, maestro! Gracias. ¡Otro! Amigos, para quienes no conocen esta maravillosa obra, les haré un breve resumen. Se trata de un viejo loco que anda por todas partes con su secretario, Sancho Panza. Y nuestra obra comienza así. En un lugar que no me acuerdo, de cuyo nombre no puedo sacarme, etcétera, 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 se escucharon unas cabalgaduras. ¡Esto es humillante! Sí. Es el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. ¡Mancha, mancha! ¿Dónde me manché mi trajecito? No seas ignorante. De la Mancha es el apellido. De la Mancha es italiano. ¿La Mancha no era el pueblo donde nació? A ver, Juanín, ¿quién es el director? Tú, perdón. Entonces sigamos. Así, nuestros amigos cabalgaron y cabalgaron. Y cabalgaron y cabalgaron.
y cabalgaron y cabalgaron. Oye, ¿hasta cuándo vamos a cabalgar? Hasta la página 814. Oh. Es un guión muy largo. Oh, ¡basta ya! ¡Que pase algo! Está bien. De pronto, a lo lejos Sancho ve una amenaza. ¡Oh, Don Quijote! ¡A lo lejos ve una amenaza! ¡Oh, despreocupaos, mi fiel secretario! ¡No hay enemigo que se me iguale! Lo que no sabían es que se acercaban sus archienemigos. ¡Los molinos de viento vampiros! ¡Que les cortaban el paso! ¿Molinos de viento vampiros? ¿Estás seguro de que así es el Quijote? Más o menos, Tulio. Lo de los vampiros estoy seguro. Los molinos los inventé yo. Sigue adelante. ¡Esos malvados molinos no nos vencerán, Sancho! ¡Es señal de que avanzamos, Don Quijote! ¡Nos vencieron! ¡Oye! ¡Oye, Sancho! ¡Vuelvan al escenario, cobardes! ¡Sí, vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan! ¡No pensamos! Bien, luego de la siguiente nota, volveremos con El Quijote de la Mancha. Y ustedes sigan así, muchachos. Bueno, estamos aquí en el Museo de Titirilquién y Denis Tanis me está esperando adentro para mostrarme sus últimas pinturas. ¡Vamos a verlo! ¡Hola, Denis! ¡Hola, niña! Siempre es un gusto mostrar mis obras de arte y así aportar con la cultura. ¡Sí! ¡Acompáñame! ¡Vamos! A esta pintura le puse látex al agua. ¡Oh, es hermosa! ¿No es cierto? A estas pinturas les puse barniz marino y óleo brillante. Beautiful, ¿no? Sí, beautiful. ¿Cómo dijo? Beautiful. Ah, sí, beautiful. Y estas son las témperas. ¡Qué lindas! ¡No toque las pinturas! Ay, oh. ¡Perdón! Oh, niña. Se cayó una. Oh. Y por último, la más grande de todas mis pinturas. El galón de pintura de 20 litros. ¡Maravíllense! ¡Es impresionante! Y desde esta increíble exposición, junto al maravilloso Denis Tanis, me despido. Adelante, tío Juan Carlos. Y ahora continuamos con El Quijote de la Mancha. Nuestros amigos... ¡Ya se fueron los molinos de viento vampiros, Tulio! ¡Puedes volver! ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué pasa ahora, señor director? En ese instante, el desasosiego de la tenebrosidad indújole al gallardo a otear la lontananza, encontrándose con una cómoda taberna. ¿Qué? ¡No entendí! Es español antiguo. Significa, Don Quijote miró a lo lejos y vio un restaurante. ¡Ah! Entró a la taberna. ¡Oh, perdón! ¡Oh! ¡Dije la taberna! Oh, 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 oh. Sí, ahí está. ¡Salud, compañero! ¡Salud! ¡Epa! Entonces, Don Quijote se encontró con su viejo amigo, el posadero. ¿Ah? ¡Don Quijote! ¡Honorable y estimado caballero! ¿Qué hacéis por acá? Vengo a enterarme de las últimas novedades musicales y me han dicho que usted es sabio en esas lides. Habéis escogido el lugar más acertado, pues en esta humilde taberna se define el ranking de la comarca. ¡Observad! Esta semana, en el ranking de la comarca, en el tercer lugar se ubica la gran mascota de Mario Hugo, el perro Duque, con Doggy Style. Sí, perro malo, palmerita, neumatex y cortachurro, nadaron en el acuario, se fumaron unos puros. Ese será un juego en la lavadora, maletín, si llega Mario Hugo hasta el fin. Cuando Mario Hugo no está, parrandeamos de verdad. Eso es más que una hermandad. Me refiero al Doggy Style. El psicólogo tico. En el honorable segundo lugar se encuentra mi vecino Michael Astudillo Jr. con su noble tonada Yo nunca me he sacado un 7. Niño problema. Solo quiero de curso pasar, salir como sea del colegio y por una moneda bailar. Que mis pasos me lleven muy lejos, hasta el centro de la capital. Que las notas las ponga la gente cuando vea mis piernas volar. Y en el número uno, el primero de primeros, mi ex abogado Juan Pablo Sopa con Objeción Denegada. ¡Disfrutad!
¿Cómo está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente. Alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad. Defiendo a mis clientes con habilidad. Pero el juez no confía en mí. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Cansado del rechazo, me fui a otro país. Quería más respeto, quería ser feliz. Estudié como un loco, aprendí otros idiomas para entrar a trabajar a un bufete del lugar. Pero todos se rían de mí. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Defendí a un inocente con pruebas irrefutables. El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se burló, el fiscal me huyó. Y en la cárcel mi muchacho terminó. Como idiota. Me dijo el juez. Como idiota. Y el actuario. Como idiota. Y la prensa. Como idiota. Y la gente. Les digo algo, nunca voy a cambiar. Yo hablo como quiero, como se me da la gana. Si no le gusta, no es mi problema. El problema de la gente que no es buena. Como idiota. Como quiero. Como idiota. El más sabroso. Como idiota. El más hermoso. Como idiota. Es mi derecho. Como idiota. Está en la constitución. Como idiota. Protesto, protesto. Como idiota. Culpable, culpable. Como idiota. Objeción. Como idiota. Al lugar. ¡Qué idiotas! ¿Qué os ha parecido mi prudente elección, Don Quijote? En verdad, posadero, debo decirle que la música no me es interesante. ¿No? No, en realidad he venido a su posada a ver a su hija, la bella Dulcinea. ¡No quiero salir! ¿Cómo que no quieres salir? Tienes que aportar con la cultura. ¡Ay, eso está bien! ¡Oh, Don Quijote! ¡Os amo! Oh, yo también me amo. Digo, os amo, Dulcinea. ¡Oh, a mi hija no la tocaréis! Oh. ¡Molinos vampiros! ¡Ay! ¡No! ¡Sancho, fiel escudero, ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Luchad! ¡Luchad! Los molinos vampiros atacaron al Quijote y lo hirieron de muerte. ¡Don Quijote! ¡Luces! ¡No! ¡Apaguen las luces! ¡Don Quijote! ¡No! En su lecho de muerte, el fiel Sancho y Dulcinea observan a nuestro héroe abandonar esta vida. Sancho, he de morir, pero mis ideales quedarán. ¡No! ¡No muráis, mi señor! ¡Os quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero mucho! ¡Aunque la gente se ría de él! ¡Dulcinea! No. ¡Moriré! Pero todos conocerán nuestro amor debido a mis novelas y revistas y las series de televisión que harán en mi nombre. ¡No! ¡No nos dejéis! Bueno, si quieren me quedo vivo. ¡Muérete rápido, animal! Bueno, ¡adiós! ¡Las sombras! ¡Oh, las sombras me llegan! ¡No! ¡Es un túnel y viene la muerte! ¡La muerte! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Esta es la peor porquería que he visto en mi vida! ¡Es verdad! ¿En qué te basaste para escribirla, Juan Carlos? ¡Eso! En este resumen con dibujos. Es muy completo. ¡Pero ese libro es una porquería! Bueno, lo reconozco. Es un libro pésimo. Por lo tanto, solo nos queda una cosa por hacer. ¿Qué cosa? ¡Guerra de libros! ¿Por qué lo imposible es soñar? Al mal combatir sin temor. Triunfar sobre el miedo invencible. En pie soportar el dolor. Amar la pureza sin par.
bien, sin dudar ni temer, y dispuesto al infierno llegar si lo dicta el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar. Este mundo mejor, si hubo quien despreciando el dolor combatió hasta el último aliento, con fe lo imposible soñar y la estrella alcanzar. Si pierdes algo,